Ya concluyó la campaña, ahora viene la verdad, viene el trabajo por el cual hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Como siempre dijimos, creemos que estamos preparados para poder hacernos cargo de la situación en la que se encuentra el municipio. Me parece de un gesto de una madurez política tremenda, recién lo dije en el discurso. El resto de los candidatos que se acercaron de alguna manera a ponerse a disposición de este proyecto político para poder trabajar en conjunto y poder sacar la ciudad adelante. Y esto tiene que ver con algo que veníamos hablando en la previa, de que más allá de por ahí alguna chicana política o de alguna estrategia en particular, todos somos conscientes de que Rawson en los próximos años va a necesitar de todo. Creo que la política en los últimos años aquí en la ciudad ha sido utilizada para dividir, para destruir. Nosotros tenemos otro concepto de la política tiene que estar al servicio de la gente. La política es una herramienta de consensos, de construcción, así por lo menos la interpretamos nosotros y así la vamos a desarrollar en nuestra gestión. La gente de Gaiman ha entendido nuestro mensaje, que siempre fue mensajes de realidad, de que las cosas hay que decir la verdad siempre, y bueno, y la verdad la gente lo entendió. Entendió de que nosotros vamos a tratar de ser un gobierno muy justo, no bueno, porque los gobiernos buenos nos han llevado a esto, así que estamos por eso, estamos muy contentos. Me voy a empezar a juntar con Mariano para diagramar cómo va a ser la metodología para la transición. Pero bueno, lo único que yo quiero es saber la realidad y cómo lo vamos a hacer. Después no hay que echar culpas a nadie porque nosotros sabemos lo que nos vamos a enfrentar y no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante nada más.